Vamos a empezar a grabar. Bueno, nada, lo primero que hice fue un pequeño esquema en donde está el resultado del ejercicio y es siempre, bueno, pues acordaos que había el resultado de explotación, que era la primer cuenta, que, bueno, pues era el resultado de explotación. Había, pues, los ingresos de explotación, que era siempre son las ventas de mercancías. Luego hacemos el ejercicio. Luego teníamos los gastos de explotación, que había los sueldos y salarios o gastos pues de personal, también os puedo poner, las materias primas que pueda haber, las energías, otros gastos de explotación y las amortizaciones. Esto va siempre restando, ¿no? Pues está aquí el signo menos. Entonces aquí esto lo que nos da allí el byte, que acordaos que el byte era el beneficio antes de intereses e impuestos, ¿vale? Esto está todo en teoría, incluso hicimos algún ejercicio, pero bueno, para que lo tengáis aquí ya más rápido, ¿vale? Luego íbamos a la cuenta, que era la cuenta financiera, que era la 2, que era el resultado financiero. El resultado financiero y es muy fácil, y es siempre ingresos financieros, que lleve el dinero, los intereses que tenemos en el banco, o si, por ejemplo, etcétera, y por ejemplo, se tienen acciones de otras empresas o deuda pública o lo que sea, y menos los gastos financieros, que esos son los intereses que nos cobra esa empresa. Este generalmente va a ser siempre negativo, ¿vale? Porque los bancos siempre cobren más por los intereses que los pocos intereses que nos da la cuenta corriente. Imaginaos, pues, por ejemplo, que la cuenta del banco de la empresa pues puede darnos un, pues como mucho, a lo mejor un 1%. Pero si pedimos un crédito o un préstamo, seguramente nos van a aplicar el 4%, o 5%, el 6%, lo que os dé la gana. Eso, entonces, va a ser casi siempre negativa, ¿no? Puede ocurrir que no salga positiva, pero bueno, generalmente la realidad va a ser siempre negativa. Y luego, si nos sumábamos la 1 y la 2, pues teníamos lo que era el VAT, que era el beneficio antes de impuestos, ¿vale? Porque los intereses ya los había considerado en la operación anterior, ¿vale? Y entonces luego teníamos el último, que era el resultado neto, que ye el que va al neto del balance, que era el VAT menos los impuestos. Ojo, acordaros que si os lo ponen en la EBAU o en la carrera y tenéis que el VAT y menor que cero, ¿vale? No podemos aplicar el impuesto, ¿eh? ¿Acordáis vos? Porque el impuesto y es siempre sobre beneficios, ¿vale? Sí, vale. Entonces, si nos sale un VAT negativo, pues se sigue directamente el resultado del ejercicio. Y si no nos dicen nada de impuestos, pues no lo ponemos, damos el resultado. O podemos decir, bueno, suponemos que el impuesto sobre beneficios es el 25%, pero ellos en la EBAU no lo van a hacer así, y generalmente en la facultad, cuando hagáis exámenes de ese tipo, van a daroslo todo preparado. A lo mejor si lleve contabilidad y os dicen que el impuesto sobre beneficios lleve, pues en el que, como seguramente ahora cambiarán las cosas, os dicen, pues por ejemplo, imaginaos que dentro de un año el impuesto sobre beneficios lleve el 28%, por ejemplo, ¿no? Y ellos dicen, el impuesto sobre beneficios es del 37%, no aplicar el 37, tenéis que saber que ya el 27, ¿no? Pero a nivel de EBAU y tal, eso no, ya os dicen, incluso a lo mejor os dicen, el impuesto sobre beneficios es de 3.000 euros, que os lo pueden dar directamente para que lo tengáis que calcular, ¿no? Hasta aquí bien, ¿no? Vale, bueno, entonces Sí. la rentabilidad, acordaos que habíamos hablado que eran tres. Por un lado estaba la rentabilidad económica, que la rentabilidad económica siempre lleva el byte, el primer UTOUS, partido del activo total de la empresa y por 100, ¿vale? Entonces, este dato o nos pone un balance, que evidentemente en la EBAU no nos van a hacer el balance, el resultado de explotación y calcular rentabilidades, eso no nos lo van a hacer porque si no sería una hora de ejercicio, pero por ejemplo en la facultad, pues poneos en conta de primero que hagáis el balance y que como hacíamos en clase y calculábamos el resultado nosotros del año anterior o del año que fuese, y luego decíamos, no, calcule la rentabilidad económica, la financiera
y la de accionista, ¿no? Pero bueno, eso ya os digo que un examen corto, si os lo manden, damos todos los datos, ¿no? La rentabilidad financiera y el beneficio neto, el último de todos, partido del neto del balance, que estos son, acordados siempre, los recursos propios, ¿vale? Y por 100, y siempre en porcentaje, ¿vale? Y luego la rentabilidad accionista, que aquí tienen que daros el dato, o tienen que deciroslo de alguna manera, pues es muy fácil también, la rentabilidad accionista, el beneficio distribuido, o sea, el beneficio que va a los accionistas, partido del neto también, que es el mismo, y por 100, ¿vale? Pero Entonces aquí, sí, dime, dime. Dime, dime. que hay el beneficio distribuido, Yo lo que te iba a pero decir que nos ahora, tienen que dar. y claro, tienen que dártelo. O por ejemplo, yo creo que en el ejercicio que os puse, dije, se reparte el 10% del beneficio. El beneficio distribuido y el que se pasa a los accionistas. Yo creo que en el que hicimos en clase, dioslo yo también. O sea, eso tienen que dároslo. No sé si Leire, la que preguntó, o Cristina, eso tienen que dároslo. Para calcular el beneficio, la rentabilidad accionista, por eso el otro día cuando Estela me puso rentabilidad económica financiera, digo, sí, accionista, por si acaso nos la ponen, porque yo diré en clase, pero bueno, quiero deciros, vale más ir con todo tal. Siempre os tiene que dar estos datos. Por ejemplo, no os puede pedir la rentabilidad económica si no os da el activo total, y no puede pediros ni la rentabilidad financiera ni la de accionista si no os da el neto, ¿vale? Y en la de accionista tiene que deciros, pues el beneficio distribuido, pues por ejemplo, el 10% del beneficio neto, ¿vale? Por el beneficio distribuido, en el fondo, el dinero que va a parar a los accionistas, ¿vale? ¿Acordáis cuando hablamos de las acciones, la diferencia entre acciones y obligaciones, que decía que la acción daba derecho a voz y voto y a reparto de beneficios? Pues ese es el derecho que tienen los accionistas, ¿no? El beneficio distribuido, por eso la rentabilidad accionista, la rentabilidad que obtienen los accionistas por esas acciones que tienen en la empresa, ¿vale? Que el beneficio distribuido. ¿Vale? ¿Entendido? Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Si hay alguna cosa, paráisme, ¿eh? Dice, oye, para, bueno, ejercicio normal, bueno. Resultado neto, se pide el resultado neto de la empresa y sus rentabilidades, ¿no? Entonces, me dice que tiene venta, si queréis copiarlo, si no, a ver, dato aquí, yo voy a hacerlo aquí, voy a subir el vídeo, entonces, como queráis. Para no perder mucho tiempo, para parar si son las dudas que tengáis, ¿vale? Entonces, venta de mercancías, 200.000. Sueldos y salarios, 100.000. Que pueden poneros, pues, gastos salariales o gastos de personal, eso siempre es sueldos y salarios. Materias primas, 20.000. Suministros, 20.000. Y amortizaciones, 10.000, ¿vale? Y luego tienen intereses del dinero en el banco, 10.000. Y los intereses bancarios, que estos serían los de, por ejemplo, créditos o daros o directamente como gastos financieros, ¿eh? Pues 20.000. Y el impuesto sobre beneficios, yo puse aquí el 25%, ¿vale? Y luego, para rentabilidades, se sabe que el total del activo son 550.000, el total del exigible 350.000, y se distribuye, ¿veis? El beneficio, el 10% del beneficio neto. Entonces, vamos a ir haciendo uno por uno. Bueno. A ver, resultado de explotación. Yo tengo que son las ventas de mercancías, que son 200.000 menos, bueno, pues 100.000 más 20.000 más 20.000, esto ya lo de siempre, ¿eh? Y más 10.000, que ya de las amortizaciones, ¿vale? Entonces esto danos, si no me equivoco, 50.000, ¿no? ¿Y esto qué sería? Pues esto sería, como puse yo aquí abajo, el beneficio antes de intereses e impuestos. ¿Vale? ¿De acuerdo? Muy bien. Estos y todo son muy fáciles. Luego, el resultado financiero, yo había dicho que eran los 10.000 que me daba, pues por ejemplo, las acciones o el dinero que tenía en la libreta o lo que fuese, menos 20.000, que era, como veis aquí arriba, los intereses, por ejemplo, de los créditos. ¿Veislo aquí? Y esto dame. Amor, Sí, perdona, subo. 10.000. 10.000 son las amortizaciones, ¿eh? Que es lo Sí, del total de el de arriba, financieros, sí, ¿vale? mira, veslo. Si voy Sí, muy sí, sí, rápido, sí. parame. Si, mandame parar. Si voy muy rápido, decís, oye, para, ¿qué tal? Vale. De acuerdo. Y luego, ahora estamos en la cuenta financiera.
sería 10 menos 20, que esto sería menos 10.000 euros. Entonces, ¿qué hago? Digo que 1 más 2, que serían 50.000 menos 10.000, esto serían 40.000, que, como veis, pues sería el beneficio antes de impuestos, ¿vale? Y entonces, aquí llegamos y lo que os comentaba yo, puede haber dos posibilidades, que me diga que, como os dije yo antes, el beneficio neto va a ser 40.000 menos, acordaos que os puse aquí arriba, el, ¿cuánto fue? El 10%, no, perdón, el 25%, menos el 25%. Pero ¿dónde sale el Porque, 25%? Pero luego. dítelo yo, dítelo yo, míralo aquí, dítelo yo. Ah, vale. ¿Veslo? Voy a marcarlo aquí. Este dios suyo. Este dios suyo. Si no os diese, el beneficio neto sería el último valor que tal. Pero si os lo da, ¿vale? Entonces, menos el 25% por 40.000. Entonces, esto sería 40.000 menos 10.000, serían 30.000 euros, que sería el beneficio neto, que este el que va al neto del balance, ¿vale? Voy a hacer la estructura, por ejemplo, del balance aquí rápido. Bueno, pues esto, si estoy el activo y estoy el pasivo, y aquí está el neto, ¿vale? Entonces, el beneficio neto iría aquí, ¿vale? ¿Vale? A esta zona de aquí. Que hielo del resultado del año anterior, o resultado del año en curso, o el beneficio neto directamente. ¿Vale? Muy bien. Entonces, nada, ahora ya lo último que tenemos que hacer ya es la rentabilidad económica y financiera. ¿Cuál es la rentabilidad económica? Pues siempre, y el byte, que nos había dado, ¿cuánto había sido el byte? 50.000. Partido de el activo total, subo arriba y el activo total me lo había dado y me ha dicho que eran 550.000. Y por 100. ¿Alguien tiene una calculadora por ahí? Venga, a ver, mira. A ver. Nueve con cero Muy nueve. bien, vale. Pues sería 9,09. Vale. Ahora vamos a la rentabilidad financiera. La rentabilidad financiera era el beneficio neto que nos había salido 30.000. Partido del neto, aquí tenemos que hacer una operación. Porque acordaros que el neto y es siempre el total del pasivo o el total del activo, y lo mismo, menos el exigible. Entonces, el total del pasivo, ¿cuántos son? 550.000, ¿vale? Menos, aquí me parece que os había dicho que el total del exigible No, pero yo entonces. es Ah, total, míralo vale. aquí, total del exigible, Dios luyo ya, Sí. 300, 350.000, ¿vale? 350.000. Entonces, estoy muy fácil, estoy lleno más que. Por eso os digo yo que la. Iba a escaparse una palabrota. Lo malo del examen de economía, ya que llegue el último día, que lleves ya cuatro o cinco exámenes encima, entonces que no estás tan fresco como cuando hacemos los exámenes en clase, pero bueno, lleve 350, 350, no era 350.000, era, ¿no? Sí. Es que puse 335.000. A Eri, si Dime, el neto dime. y el del total del pasivo, ¿por qué pusiste 550.000? Ay, madre Estela, voy, date. El total del activo y el pasivo no es el mismo. Hostia, claro, vale, qué guapa, claro, No sé si fue sí. Estela o Cristina, no No, sé. fui yo, Cristina, Vale, vale, Cristina. claro. Es que tenéis la voz muy parecida de por cable o por teléfono, vamos. A ver, entonces, 550 menos 350 son 200.000, ¿no? Vale. Entonces, esto sería 50.000 partido 200.000. Ese es el problema. Que lo que estaba diciendo antes, que ya el último examen y hay, yo, a ver, por ejemplo,
Este año tenéis un poquitín más de suerte porque podéis alternar las preguntas, pero yo estoy convencido de una persona que me saque un 8 en la EBAU y una persona que tranquilamente en un examen normal puede sacar un 10. Y si me saques un 6, pues sacar 8 ya incluso. ¿Eh? no, ¿eh? Dime, ¿cuánto sale? Son 30.000 partidos de 200.000 y por 100. 15. 15, vale. Vale, Ey, entonces. pero estos bichos, es que hicimos ejercicios en clase, podían salir negativo perfectamente, ¿no? Sí, claro. Bueno, negativo. La rentabilidad negativa no, porque. Hombre, a ver, si el beneficio sale negativo, sí. Vale. Sí, En lo este, digo porque hicimos sí. uno y el Sí. byte era negativo, Vale, pero no sí, sabía el claro. byte. A ver, el byte. A ver, tú date cuenta, yo aquí hízelo para que fuese positivo. Pero una empresa, claro que puede tener beneficios negativos. Imagínate Ya, ya, ya. que por ejemplo, por cualquier razón hubiese tenido un deterioro en el almacén o cualquier cosa que hubiese sido de 250.000 euros, esto vendría aquí, ¿vale? Ya, Cualquier, ya, claro, ya, entonces, sí, no es que no sabía lo que me estabas diciendo. Sí, pero claro, al trabajar sobre beneficios siempre pueden ser o muy grandes o muy pequeños o incluso negativos. Vale, Claro, sí. evidentemente. Entonces, ahora, la rentabilidad accionista y el beneficio distribuido partido del neto, el neto ya lo tenemos. Entonces, el beneficio distribuido, aquí dime que lleve el 10% del beneficio neto. Entonces, yo lo único que tengo que decir es cuál es el beneficio distribuido. Lleve el 10% del beneficio neto que eran 30.000. Creo que sí. A ver, No, 30.000, 30.000. 30.000, 30.000. 30.000, Ah, digo. sí, perdón, Sí, sí. nada, nada, pues 30.000, ¿vale? Entonces el 10% de 30.000 serían 3.000. Entonces voy y hago 3.000 partido del neto que eran 200.000 y por 100, ¿qué me sale cuánto? 1,5. Vale. Vale. Evidentemente la rentabilidad accionista tiene que ser bastante más pequeña que la de la empresa, porque si no, la empresa descapitalizaríase. ¿Acordáis cuando hablábamos de aquellos objetivos entre los grupos de la empresa, que los accionistas lo que les interesaba era cobrar más, cobrar, vamos, tener más beneficios? Pero claro, si tenemos muchos beneficios, imaginaos que la rentabilidad del accionista, esto no es una pregunta de BAU, y una pregunta que os pueden poner, por ejemplo, en segundo, de conta financiera, pueden deciros, ¿qué pasa si la rentabilidad del accionista fuese igual que la financiera? Tú, pues hombre, lo que sería que los accionistas estarían muy contentos, pero podríamos llegar a descapitalizar la empresa. Entonces, vaya, podríamos llegar a descapitalizar la empresa. Entonces, bueno, pero a ver, la lógica y la mecánica y este tipo de ejercicios, ¿no? Si tenéis cualquier duda de otro tipo de ejercicio, mandámoslo al correo y hago yo, aunque haya vídeos de ellos, hago yo uno este fin de semana. Yo creo que el último día de clase, no sé si será hoy, dime, De dime. lo de aquello que era del almacén de existencias, no sé qué, que era una tabla. La tabla, sí, hicimos, tenéis el vídeo, el FIFO y el IFO. Lo que pasa es que igual fue el día que tuviste que no te conectaste tú. Repito, Yes Leire, ¿no? Está en el canal. A ver, entrar directamente, si son vídeos muy próximos, en vez de entrar en el tema 12 o el tema de conta, entrar en el que se llama cuarentena, están ahí todos mezclados, ¿eh? Pero, y si no, voy rebotados yo este vídeo y el del CIFO y el IFO, mándoslo, no os Vale. preocupará al correo. Y luego, ayer o antes de ayer, subí la última parte del de recursos humanos, que era, bueno, un poquitín el tema de la gestión de conflictos, que yo muy fácil, nada, y eso, entonces, está todo. Pero si tenéis alguna duda, mandáismela. Y yo suelo entrar en el correo, bueno, pues a mediodía y por la noche, y os enchufo directamente el vídeo o lo hago, tampoco hay problema. Porque ya os digo que yo creo que las clases, la semana que viene ya no les hay. ¿Cuándo tenéis la EBAU? ¿En la siguiente? El 30. Sería dentro de 2 semanas, ¿no? Vale, yo no Una. está. Más o menos. El 30 de cae. De martes. Vale, bien, bueno, quedaría 1 semana, vale. Yo, no obstante, ya os digo, si me mandáis cualquier duda al correo, yo, si una cosa puntual, contestosla en el correo
Y si no, mandos la o subos el vídeo sin ningún tipo de problema, ¿vale? Entonces, ¿tenéis alguna duda de esto o paro el vídeo ya? No, no tengo duda. Vale, voy a parar aquí esto.